Profe, Sí, dime. y no me ha quitado la falta todavía. Pero ya lo arreglé. ¿Qué fecha era? Yo ni me acuerdo. El 11. A ver, espérenme que creo que tengo otro. Sí, ya lo había arreglado. No, no lo había arreglado. Espérenme un momentico, a ver. Porque yo presenté otro listado al informe. No, no lo he arreglado. Pero bueno, esa asistencia yo creo que no les causa nada más. Ah, bueno. Además que no. Ya se sabe que ustedes. Yo pensaba, yo tenía casi que seguro. Ah, lo puse, fue el 9, creo. Sí, lo puse, fue el 9. A ver, lombana. No, no, me había olvidado. Bueno, entonces voy a proceder a llamar lista porque están muy poquitos y de verdad que como están tan poquitos, me dan ganas de hacer como un quiz o algo así. A que aprendan a entrar a clase de 7 de la mañana. Listo. Ay. Listo, esta es la clase del miércoles, ¿sí? Que pues obviamente las personas que entregaron el video, pues es como si hubieran asistido a clase, ¿listo? Estoy en proceso de calificación, así que ténganme un poquito de paciencia, chicos. Bueno. A ver, está apunte Fiorella. Presente. Dan ganas de hacer algo. Hoy, Arcos Juliana me dijo que tenía excusa. Arévalo, Jessica. Arévalo, Jessica. Benítez, Esteban. Presente. Benítez, Esteban, Buccelli, Mueces. Presente. Cabrera Carlos me dice que está teniendo problemas de internet. Castro Luceni. Castro Luceni. Chindo y Jacqueline. Presente. Corales Esteban, Estefan, ¿qué? Perdón, Corales Estefaní. Presente. Cuaran Adriana. Juan Adriana. Profe ya tenía problemas de energía, dijo que le había escrito a usted. Ah, vale. No, debe ser que no he visto el correo. El WhatsApp. Juan Marley. Juan Marley. Cuaspa Chingal. Cuaspa Adrián. Gaviria Yeltsin. Gaviria Yeltsin. Gómez Gerson. Presente. Iles Presente. Lombana Laura. Presente. Luna Manuel. Nunca viene a clase. Luna Joana. Luna Joana. Presente, profe. Presente. Mayama Lina. Ella tampoco viene a clase. Ortega Jamie. Presente, profe. Solarte Gina. Gina sí estaba participando. ¿Será que volvió a tener? Presente, profe. Bueno. Sí, se me fue el internet de rato. Vale. Y Valenzuela Juan. Presente, profe. Ah, bueno. Profe, a mí igual se me fue el internet. Vale. Arévalo. Listo. Bueno. Sí, por esas personas que uno sabe que tienen internet que no se conectan, me dan ganas de hacer quiz presencial. Pero bueno, viendo que hay varias personas que tienen como problemas de internet, no voy a hacer nada.
Pero para la próxima ya saben. Bueno, uy, qué frío. Continuemos, chicos. Les decía que pues el siguiente ecosistema, bajando latitudinalmente, es el pastizal templado, ¿sí? En este caso, el pastizal templado, pues va a ser, permítanme un momentico acá que tengo problemas con los controles, listo. En este caso, pues el pastizal templado, como su nombre lo indica, va a ser el ecosistema en donde predominan pastizales, ¿sí? En este caso, van a predominar plantas de tipo gramíneas, ¿sí? Que en este caso van a ser gran cantidad de pastos, ¿sí? Hay gran cantidad de juncales y céspedes, ¿sí? Van a ser ecosistemas donde solamente van a haber en gran cantidad pastos y algunos cuantos arbustos. No va a haber una estructura de cobertura vegetal como la vemos acá en el Ecuador, ¿cierto? Que yo les he dicho plantas de tipo rasante, herbáceo, arbustivas y árboles, ¿cierto? Que es la cobertura vegetal que tenemos acá en nuestro país, ¿cierto? Acá solamente pastos y algunos arbustos. Acá, en este lugar, ya el clima es un poquito más templado, como más calientico, y también se habla de semiárido, ¿sí? En este caso, el clima semiárido, pues viene a ser este clima, que es como calientico, como medio desierto, como que causa que los suelos se vuelvan un poco áridos, ¿sí? Y pues va a tener cierta cantidad de humedad, ¿cierto? Donde pues la humedad va a indicar dos estaciones, una estación cálida y una estación fría, que también va a estar pues influenciada por las diferentes estaciones que se dan en estos lugares a lo largo del año, ¿sí? También las precipitaciones van a estar entre los 250 y los 900 milímetros anuales, ¿sí? Es decir, en este lugar ya empieza a llover un poquito menos. Ya vieron que en el anterior bioma llueve muchísimo más y en este ya llueve muchísimo menos, ¿sí? También es por las condiciones de ese clima semiárido que tiene este ecosistema. Las temperaturas van a ser, vean que ya relativamente cálidas, ¿cierto? Viene a tener entre unos 12 grados centígrados a unos 20 grados centígrados. Y en este caso también dependiendo de la estación. 12 grados centígrados en el invierno, 20 grados centígrados en el verano, ¿sí? Estos 12 grados centígrados, vean que va a ser un clima muy, o una temperatura muy similar a la que estamos acostumbrados acá en el Valle de Sibundoy, ¿sí? Entonces, en este lugar, pues, va a ser frío, pero no tanto como lo hacen los otros biomas que hemos visto, ¿sí? Acá, en este caso, van a haber gran cantidad de animales, en este caso mamíferos, que son gregarios o que son sociales, ¿sí? Por ejemplo, el caso de las marmotas, yo creo que ustedes han visto esos documentales en los que estos animalitos como que están comiendo, ¿cierto? Pero están vigilando si viene algún depredador, ¿cierto? Por la misma condición de este ecosistema, ¿cierto? En el cual pues no hay lugares donde esconderse, ¿cierto? O hay poca vegetación de gran tamaño, es más probable que los puedan ver los depredadores, las águilas, los grandes mamíferos, ¿cierto? Los depredadores carnívoros, por decirlo así. Y en este caso, pues estos animalitos han tenido que desarrollar ciertas estrategias de defensa antipredatoria, en la cual básicamente sapean al depredador, ¿sí? Están vigilando, están revisando si viene por ahí algún depredador, y hacen alguna vocalización en la cual pues se indique a los demás compañeritos, a los demás familiares, por decirlo así, o con los que esté forrajeando buscando alimento, que pues viene algún depredador. Entonces vean que es gran cantidad de animales de este tipo, ¿sí? Maras, armadillos, comadrejas, bueno, las comadrejas que son tan carnívoras, ¿cierto? Gran cantidad de lagartijas por las mismas condiciones de sol y de calidez, zorros, se encuentran también ñandús, perdices americanas, lechuzas, patos, martinetas, bueno, esos nombres extraños de esos animales, ¿sí? Pero en general son estos tipos de mamíferos, ¿sí? O pues de los animales más característicos, que pues viven en una sociedad en la cual cuando salen a comer o a buscar algún recurso, están vigilantes de que el depredador no se los pueda comer, ¿sí?
Y pues los animales van a hacer gran cantidad de madrigueras coloniales, por eso les hablo de animales sociales, ¿sí? Viven como en un apartamento donde viven varios de ellos, ¿sí? Son animales muy sociales, construyen sus madrigueras, viven entre varios, estos pues llegan a ser colonias de hasta 10 o 20 individuos, ¿cierto? Y como les digo, están adaptados a una detención temprana de los depredadores, ¿sí? Están acostumbrados a que como no tienen dónde esconderse, tienen que estar muy vigilantes ante cualquier peligro, ¿sí? Entonces esto es lo más característico, como lo más interesante de este ecosistema. Tenemos los chaparrales, que este ecosistema seguramente se les va a quedar más en la cabeza, porque en este caso los chaparrales hacen alusión a un chaparrito. ¿Qué es un chaparrito? ¿Quién es un chaparrito? Yo soy chaparrita. ¿Qué quiere decir el hecho de ser chaparrita? Algo chiquito, una persona pequeña. Exactamente, una persona pequeña, ¿sí? En ese caso, pues, como lo dice aquí, la vegetación predominante van a ser árboles leñosos que tienen muchísimas ramas de poca altura, ¿sí? En este caso, los árboles van a ser muy pequeños. Hay unos en el caso del roble y la coscoja para este ecosistema, ¿sí? Son árboles de máximo unos 5, 6, por mucho 10, pero por mucho 10 metros de altura, ¿sí? En general son árboles pequeñitos, chaparritos, ¿sí? Que estos ecosistemas generalmente se presentan en México y por eso el nombre. En México se usa mucho este término de chaparrito, ¿cierto? Y pues acá también el clima pues es cálido, tendiendo a templado, ¿cierto? Y pues va a haber gran cantidad de lluvias en el invierno, ¿sí? En este caso este ecosistema está ya como entre Estados Unidos y México, ¿sí? Y pues estos chaparrales pues van a tener unas precipitaciones medias anuales de pocas lluvias, ¿sí? De 554 milímetros anuales. Es muy poquito a diferencia de lo que llueve, por ejemplo, acá en Colombia, ¿sí? Van a haber temperaturas entre los 12 grados centígrados y los 25 grados centígrados, ¿sí? Vean que acá las temperaturas ya van a ser un poco más altas, un poquito más altas, ¿sí? Y pues los animales también en este caso van a haber animales coloniales también han desarrollado una detección temprana a los depredadores, sí, pero en este caso ya hay como más lugares en donde esconderse, ¿sí? Entonces en este caso vean los árboles pequeñitos, hay gran como diversidad de plantas, ¿sí? Pero va a ser una cobertura vegetal de bajo tamaño, ¿sí? También va a tener como un poco de, como les digo yo, va a ser un poco como semidesértico, este ecosistema, ¿cierto? Va a haber gran cantidad de ciervos, ¿cierto? Casi similar o parecida a la fauna de la que hay en los pastizales templados, ¿sí? Entonces va a ser muy similar. Van a haber ciervos y pues árboles de baja altura. Sí, este ecosistema, muy fácil de aprendérselo, vegetación de baja altura, chaparrales, ¿sí? Y vean que pues es importante que siempre en ecosistemas terrestres la disposición de animales va a depender, o la disposición de organismos, de consumidores primarios, secundarios, terciarios, etcétera, va a depender de la disponibilidad de cierta vegetación, ¿cierto? En los pastizales templados, pues hay animales muy pequeñitos que hacen madrigueras, ¿cierto? Coloniales. En los bosques de coníferas, unos mamíferos ya más grandes, ¿cierto? Como muy competitivos, que cazan harto, ¿cierto? Pero pues por lo mismo y tanto, porque el bosque de coníferas es un lugar donde los animales se pueden básicamente que esconder, ¿cierto? Por la gran cantidad de árboles grandes que hay allí. Y ahora pues podemos continuar con los desiertos, que este también es un ecosistema muy importante pues para nuestro planeta, ¿sí? Obviamente, como se sabe en estos lugares, la vegetación es casi que nula o escasa, muy poca vegetación, de baja altura y va a estar muy dispersa. En los otros ecosistemas vimos que la cobertura vegetal es muy continua, es muy seguida, así sean los pastizales, ¿cierto? Hay cobertura vegetal en todo lado, mientras que acá va a haber suelo cubierto en unos pedazos y en otros pedazos va a estar descubierto, como lo vemos característicamente, ¿cierto?
unas cuantas planticas en unos cuantos pedacitos, una parte de suelo cubierta, otra parte de suelo descubierta, pero en general el suelo va a estar completamente descubierto, ¿sí? En esta casa, en este caso, como les digo, deja extensa superficie sin cubrir. Y hay ay, perdónenme chicos, que se me está yendo la voz. Y pues hay hierbas muy bajas que se conocen como estepas, ¿sí? También hay algunos arbustos muy aislados, como muy separados entre ellos, o pueden haber como estos oasis, por decirlo así, en donde hay ciertos como parchecitos de bosque o de cierto ecosistema que habría seguramente en la anterioridad del lugar, ¿cierto? Y pues van a ser estos lugares como de baja, de alguna cobertura vegetal, de baja altura en general, que tengan algunos arbustos, ¿sí? En general, pues existen las plantas espinosas, como lo son los cactus y las plantas que se conocen como de tipo matorral, ¿sí? Alguien hace unas clases, creo, me hablaba sobre la adaptación de los cactus. ¿Qué es lo que sucede con los cactus? ¿Por qué pueden sobrevivir en los desiertos? Por su estructura, ellos desarrollan como se puede decir, como un sistema de acumulación de agua. Sí, ellos acumulan mucha agua, sí, de hecho, uno, pues tienen raíces muy largas, ¿sí? Cosa que cuando llueva en el desierto y pues el agua se infiltre, ¿cierto? Se meta por el cuerpo del suelo, por decirlo así, se disponga en altas profundidades, pues el cactus, uno, va a tener raíces muy largas para poder absorber agua. Pero, ¿qué más? ¿Qué sucede con estas espinas en los cactus? Ahí es donde ellos acumulan agua, en las espinas. ¿Allí es donde ellos qué? Acumulan el agua en las espinas. ¿Segura? Creo. ¿Alguien quiere ayudar a Joana? ¿No? Bueno. Profe. Sí, dime, Fiorella. Es un mecanismo, pues, frente a la deshidratación, pues, como que duren del agua. Como de la exposición o algo así. ¿Me repites que no te entiendo? Otra vez, por favor. Profe, es como una defensa, uh-huh. O sea, que ellos tienen ante la deshidratación, pues, del agua y también como a la exposición que tienen, pues, del calor. Sí, bueno, sí. Pero, ¿qué es lo que sucede con estos cactus? Uno, pues, la extensión de las raíces, ¿sí? Tienen raíces muy profundas. Dos, como estos cactus son como plantas carnosas y como suculentas, se conocen este tipo de plantas. Es decir, que las suculentas son plantas de hojas anchas y los que tengan mamitas o abuelitas que colectan plantas han de conocer esas suculentas, ¿cierto? Que son bien bonitas y que a todo el mundo le gustan. Los cactus, como en su, entre comillas, tallo, ¿cierto? El tallo viene a ser lo que contiene las espinas, es como muy carnoso, ¿sí? En esa parte carnosa, como la parte más verde de ese cactus, ¿sí? Es donde almacenan la gran cantidad de agua que pueden absorber, ¿sí? Y ellos no tienen hojas, ellos tienen espinas, porque las espinas son unas hojas modificadas. Es decir, estos cactus hacen fotosíntesis en las espinas y pues en esta estructura carnosa del cactus, ¿sí? Les voy a buscar una imagencita de un cactus. A ver, para que me comprendan. A ver. Esto, ¿sí? Esta estructura carnosa, así como no las espinas, sino como lo que está acá en el centro, ¿sí? Todo esto verdecito, es donde va a contener el agua, ¿sí? Las espinas van a ser unas hojas modificadas, todas espinitas que tienen acá, ¿cierto? Van a ser unas espinas modificadas que les van a ayudar, unas hojas modificadas, perdón, que les van a ayudar a hacer fotosíntesis, ¿sí? En este caso, los cactus lo que hicieron fue disminuir el tamaño de hoja, ¿cierto? En este caso, vean, no carga bien la imagen, o no sé si es la imagen que está fea, no encuentro una imagen con espinas, esta.
Vean que en este caso, esas hojitas, ¿sí? Lo que hicieron fue disminuir el tamaño, cosa de que las hojas no pierdan agua a través del proceso de evapotranspiración, ¿sí? Es decir, que cuando las plantas respiran, es decir, cuando absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono, ellas tienen que abrir sus estomas. Y en el proceso de apertura de estomas se va cierta cantidad de vapor de agua, ¿sí? Entonces, para evitar perder grandes cantidades de vapor de agua, lo que los cactus hicieron fue disminuir su tamaño de hoja, ¿sí? Hacerlo muy pequeñito y en este caso tener poca cantidad de estomas que se puedan abrir al tiempo y que pierdan gran cantidad de agua, ¿sí? Por eso son característicos los cactus en ecosistemas de tipo desértico o de ecosistemas desérticos, ¿sí? A ver, ¿qué más les decía yo de estos ecosistemas? Permiten que a veces me enredo, pero es que estos controles a veces son como medio cansones. Bueno, pues. Permítanme un momentico. Listo. Bueno. El clima, pues obviamente muy cálido, muy árido, ¿cierto? Vean esas condiciones del suelo, puro suelo arenoso prácticamente. Y las lluvias son muy escasas, de tal manera que pues llueve solamente 150 milímetros anuales, ¿sí? Hay gran cantidad de procesos de erosión, ¿cierto? Por eso el suelo es así, de tipo arenoso, no tiene como una estructura determinada, ¿cierto? Y pues en este caso, este proceso de erosión es muy importante para la formación del paisaje, ¿sí? Ya les he dicho que el paisaje es eso que caracteriza el lugar. Ya saben ustedes, uno les habla de un desierto sin presentarle diapositivas y se imaginan un suelo completamente arenoso, con camellos, como lo ven ahí, de pronto unas casitas de esas que muestran en las películas y ya, ¿sí? Mientras que si uno les menciona la playa, ustedes ya se imaginan el mar, la arena, la palma, el sol, el coco, ¿cierto? Entonces vean que la estructura del paisaje muchas veces es llamativa y pues la estructura del paisaje causa pues esta rentabilidad económica de turismo, ¿cierto? Además de que es lo característico del lugar, lo hace entendible por la misma estructura del paisaje y por la misma formación del paisaje, ¿sí? Las temperaturas pues obviamente muy altas, ¿cierto? Que van de entre los 40 grados centígrados a los 60 grados centígrados. Entonces son temperaturas casi que insoportables. Nuestra temperatura corporal tiene 37 grados centígrados. Imagínense nosotros estar a 40 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, por eso son lugares en los cuales hay poca cantidad de plantas y animales, ¿sí? Son lugares que tienen condiciones drásticas de temperatura. También en este caso temperaturas muy altas. También, como les decía, la fauna es escasa, no hay diversidad allá o es poco variada, se limita pues en general a reptiles, porque como bien saben, los reptiles necesitan del sol para regular su temperatura, es decir, que son exotérmicos, ¿sí? Entonces estos reptiles, pues como serpientes, lagartos, algunos insectos, en su mayoría los escarabajos, todos estos cucarroncitos, que se ven en el desierto, pues son muy comunes de allá, soportan estas temperaturas y en general viven enterrados en la arenita, ¿sí? Muchas hormigas, arácnidos, muchos dentro de los arácnidos pues entran los escorpiones y entonces pues como ustedes saben hay gran cantidad de escorpiones en los desiertos, ¿cierto? Muchas aves carroñeras por el mismo proceso de que los animales mueren por deshidratación, ¿sí? Entonces las aves llegan a consumirlas. Esta típica imagen, ¿cierto?, de la persona casi que muriéndose en el desierto y las aves carroñeras dándole vueltas ahí encima hasta que se muera, esperando que se muera, ¿sí? Muchos buitres, también algunos cuantos mamíferos, como estos ratones de desierto, estos ratones que como que permanecen saltando, algunos zorros y pues camellos, que son como los más característicos de los lugares desérticos, ¿cierto?, o de los desiertos del Oriente Medio y África, ¿cierto? Entonces, pues, estos ecosistemas son así caracterizados. También tenemos, pues, las sabanas, que, pues, el típico ecosistema de sabana que conocemos
son las sabanas africanas, ¿sí? Que ustedes les hablan de África y se imaginan esto, leones, elefantes y cebras, básicamente. En este caso, pues las sabanas son caracterizadas ya no de ser de tipos desérticos, sino que tienen pues un suelo ya cubierto por algunas cuantas gramíneas, ¿cierto? Y algunos cuantos arbustos o árboles de pequeño tamaño, ¿sí? También tiene escasa cobertura vegetal, ¿cierto? Y pues como lo menciono acá en la diapositiva, tiene características mixtas, ¿cierto? Tanto de bosque como de pastizal, ¿sí? Ya no es tan desértico como el desierto, sino que tiene algo de bosque y tiene algo de pastizal. Entonces ya hemos hablado de bosque de coníferas, pastizales templados, entonces es como una mezcla de los dos, sino que en este lugar pues obviamente van a haber poca cantidad de árboles. También es de clima muy cálido, muy calientico, ¿cierto? Pocas lluvias y también el ecosistema sufre grandes procesos de erosión, ya que pues no hay gran cantidad de plantas que ayuden a formar estructura del suelo, ¿cierto? Y pues también son factores que ayudan a la formación de paisajes. Ya les he dicho, uno les habla de África y se imaginan esta típica imagen, ¿cierto? Las precipitaciones promedio pues están entre los 1.900 milímetros anuales, pero pues en este caso esos 1.900 milímetros anuales son o se acumulan con estas lluvias torrenciales que suceden en África, ¿sí? En África no es que llueva todos los días, porque uno dice, bueno, si es un ecosistema de tipo sabana, como muy parecido a un desierto, ¿por qué llueve tanto y por qué no hay tanta vegetación? Lo que pasa es que suceden pocas lluvias al año, ¿sí? Que son lluvias torrenciales, en las cuales pues cae muchísima cantidad de agua, ¿sí? De tal manera que se logran formar ciertos cuerpos de agua donde los animales pueden ir a beber, a consumir agua, ¿cierto? Pero esta agua es consumida muy rápido, se evapora muy rápido y por lo tanto no se puede dar paso a la formación de gran cantidad de plantas o diferente cantidad de plantas vegetales o de especies vegetales, por decirlo así. Sí, entonces no es que llueva todo el año, porque acá en Sibundoy, ¿cuánto lloverá? Unos 2.000 milímetros al año, muy parecido a lo que llueve acá, ¿sí? Pero pues es por eso, por esa condición de que en África pues hay lluvias torrenciales, unas pocas lluvias al año que son torrenciales, ¿sí? La temperatura anual pues también es muy alta, pero no tan alta como en los desiertos, ¿cierto? En los cuales pues va entre los 20 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados, ¿sí? Acá en este ecosistema, pues en cuanto a animales, hay gran cantidad de ungulados. Los ungulados son los animales que digamos, se paran en pezuñas, ¿sí? O que tienen pezuñas. Los ungulados son vacas, cerdos, burros, en este caso cebras, ñandú, si no estoy mal, no me acuerdo cómo es que se llama este animalito, ¿cierto? Hay gran cantidad de ungulados, ¿sí? Y esos ungulados, pues, son en general son animales herbívoros, ¿sí? Que pues estos herbívoros van a mantener a los carnívoros, ¿sí? Pues ya saben, para las sabanas africanas, leones, leopardos, para acá las sabanas colombianas, chigüiros, acá en las sabanas colombianas, y pues gran cantidad de reptiles como cocodrilos. Tanto en África como acá en Colombia hay gran cantidad de cocodrilos en nuestras sabanas de la Orinoquía, ¿sí? Entonces, aquí ustedes podrán entender, de pronto con lo que les hablo acá y con lo que hicieron en su trabajo, ya podrán entender cierta correlación del por qué existen ciertos animales en estos lugares, ¿sí? Y pues la fauna usualmente está adaptada para recorrer grandes distancias a altas velocidades, ¿sí? Por eso es que se habla que hay gran cantidad de ungulados. Los ungulados, pues como ustedes ven, son animales que pueden correr muy rápido y largas distancias, ¿sí? Entonces ustedes ven el documental del león persiguiendo a la cebra y la cebra corra como loca para que no se la coman, ¿cierto? Entonces corren, ahí en los documentales hablan de tantos kilómetros por minuto, ¿cierto?
Entonces, son animales que están adaptados a correr por la misma razón, ¿sí? Porque como no hay árboles, no hay una cobertura vegetal de gran tamaño, ¿cierto? Entonces, los animales no tienen dónde esconderse. Al no tener dónde esconderse, pues tuvieron que adaptarse de alguna manera, tener que generar ciertas actitudes de defensa, en este caso comportamientos de defensa, en los cuales pues la defensa de ellos es huir, ya que no tienen ni estructuras para defenderse, ni tienen mimetismo, ni tienen nada de estas coloraciones que yo les mencioné en defensa antipredatoria, ¿cierto? La defensa antipredatoria de ellos es huir. Y pues como saben estos, los felinos pues también son animales que logran recorrer grandes distancias. Lo que pasa es que estos en general se cansan más rápido que estos, ¿sí? Por eso a las cebras, a los ñandús, a los ciervos les sirve mucho el correr, porque en general son más resistentes que los carnívoros, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Continuando, pues ahora sí podemos hablar del bosque tropical, que en ese bosque tropical básicamente es nuestro bioma, que compone gran parte de nuestro territorio colombiano y pues de todo el territorio, digámoslo así, que está dentro de la línea ecuatorial o intertropical, ¿sí? Entonces, en este caso, como ya les dije, está en la zona intertropical, en la que la vegetación predominante es de hojas anchas. ¿Sí? Vean que ya hemos ido hablando de diferentes ecosistemas, de diferentes biomas, en los cuales las hojas pues son, o son plantas de hojas relativamente pequeñas, ¿cierto? Mientras que acá las hojas son muy anchas, son muy grandes. Y esto debido a que como hay gran estratificación de los diferentes niveles de vegetación, ¿cierto? Las plantas más bajas han tenido que incrementar su tamaño de hoja para que las más altas, pues que le tapan el sol, pues no logren taparle en gran cantidad del sol, ¿sí? Pues puedan recibir la mayor cantidad de rayos solares posible a partir del incremento de su hoja, ¿cierto? En este caso, pues se presenta este clima típico tropical de mucho calor, muchas plantas, gran cantidad de ríos, ¿cierto? El clima típico de no sé, de Mocoa, ¿cierto? Entonces, estos lugares ecuatoriales tienen este clima típico, ¿cierto? Como selvático, como húmedo, como de calor, ¿cierto? También la precipitación promedio va entre los 1000 y los 2000 milímetros anuales. Vean que es de los ecosistemas o de los biomas en los que más llueve. Y pues acá estamos en un ecosistema, en este caso estamos en bosque alto andino o bosque de niebla, acá en el Valle de Sibundoy, y pues vean que es un lugar donde llueve muchísimo, ¿cierto? La temperatura anual en general está por encima de los 27 grados centígrados, ¿sí? Que pues va a estar acompañada de gran cantidad de humedad dispuesta en la atmósfera o en el aire, ¿sí? En este caso, pues la temperatura de nuestro país en general va a estar así, a los 27 grados centígrados. Obviamente, en los sistemas montañosos vamos a estar a temperaturas más bajas por el mismo hecho de estar en un lugar más alto, ¿sí? Pero si, digamos, Colombia estuviera fuera toda una planicie, seguramente pues estaría estaríamos a los 27 grados centígrados. Si ustedes van, no sé, a, supongo yo, a Orito, y es allá muy caliente, ¿no? Como unos 25, 27, 30 grados centígrados. Van a Leticia, Amazonas, también. Van, no sé, a Tumaco, supongo que también las temperaturas van a ser muy altas, ¿cierto? A no ser que estemos en el sistema montañoso, pues vamos a estar en ciertas condiciones de temperatura más bajas, ¿sí? Acá, pues, la fauna va a ser mucho más biodiversa, ¿sí? En ese caso, pues para nuestro territorio colombiano tenemos gran cantidad de ranas, lagartos, muchos reptiles, ¿cierto? Serpientes, muchísimos insectos, muchísimos arácnidos, ¿cierto? Aves, murciélagos, zarigüeyas, ¿cierto? Águilas reales tenemos acá, creo que en el Valle de Sibundoy las hay, muchos loros, tucanes, buitres, o sea, demasiada cantidad de animales, ¿cierto? Muchos antílopes, ciervos, jabalís, tapires, muchos gusanos, gran cantidad de animales. Y obviamente no quiere decir que no hayan gusanos, no sé, en,
en, no sé, en los pastizales templados, que sí los habrá seguramente, habrán de todo tipo de animales en todo tipo de ecosistemas, ¿sí? Pero acá Colombia es un país muy biodiverso por las mismas condiciones de estar en el Ecuador, la gran variabilidad de ecosistemas que tiene por el sistema montañoso, por las sabanas, por las selvas que tiene, ¿cierto? Y por las mismas condiciones climáticas, de humedad, disponibilidad de nutrientes en el suelo, ¿sí? Y pues en este caso lo más importante de este bioma es que tiene una alta producción de materia orgánica, ¿sí? Lo que ustedes me mencionaban con la selva amazónica. Gran cantidad de materia orgánica se dispone en el suelo, va a generar disposición de nutrientes, por lo tanto va a poder las plantas absorberla y así se va a poder mantener toda la cadena trófica en funcionamiento, ¿cierto? Y por ende, pues Colombia es un país que tiene suelos muy fértiles, por eso nuestra base económica es básicamente la agricultura y la ganadería, ¿sí? Bueno, chicos, acá pues ya entran las regiones biogeográficas, que es básicamente la clase que ustedes me hicieron, donde pues yo les voy a subir estos videos para que ustedes los vean. Ya saben que esos videos de las regiones biogeográficas van a entrar, o esas explicaciones van a entrar en el examen, en el segundo examen parcial. ¿Listo, chicos? Entonces dejemos hasta aquí. Muchas gracias por su asistencia y espero pues les haya gustado la clase de hoy. Profe. Sí, dime. ¿Será posible que nos ya están listas las notas de primer corte? Estoy en esas. Estoy terminando de revisar videos y de revisar los trabajos de ustedes. De las notas que yo llevo con ustedes, es que no me acuerdo, a ver, si están viendo pantalla, ¿cierto? Llevo estas, ¿listo? El trabajo escrito estoy en proceso de revisión, lo mismo la exposición, ¿listo? Ahí vean sus notas. Listo, chicos, entonces en lo general por lo que yo veo van bien. Sí, así que pues me falta es terminar de revisar porque como esta semana me estuvieron entregando de todo y haciendo exposiciones de todo, no he terminado de calificar. Pero ahí van bien. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? ¿No? No. Bueno, chicos, entonces que tengan un feliz día y un buen fin de semana. Bueno, ya creo que ya mañana, esta noche o mañana, ya les estaré compartiendo las notas. ¿Listo? Bueno, chicos, que tengan feliz día. Hasta luego.